mi habitación de la logia Andrella para que tuviera un lugar propio. Todos necesitamos espacio para pensar en soledad. Que nadie se alarme, pero tenemos más competencia. Y no de estelares, de un coleccionista rival. El capitán Petrov tiene una nave de saqueo llamada Scout. La dirige como un palacio de curiosidades y tiene un nuevo trofeo en su colección. No es un, es el chatarrero. Contrata a cualquiera dispuesto a cortar manos si hace falta para robar. Sus mosquitos desguazan las naves abandonadas que encuentran. He hablado con él a través de mi contacto para hacer un trueque honrado. Dice que la roca no está a la venta. Creo que habrá que tirar de palanca y saco para este. Tiene reputación de ver el valor de las cosas, pero no le van las batas de laboratorio. Creo que sabe que es algo único, pero no por qué. Por eso se aferra a ello con más razón. Yo ya dejé atrás la vida de calavera. Sé lo que te estoy pidiendo, pero tiene el botín tan aferrado que no va a haber otra manera de sacárselo. No te voy a enviar a Birlar por tu cuenta. Quiero que Barret te acompañe esta vez. Iréis mano a mano todo el viaje, así que asegúrate de prepararte bien. Como siempre decimos, cada miembro de Constelación actúa por cuenta propia. Dejaré a vuestra elección la forma de proceder. Buena suerte ahí fuera. Por ahora ayudaré a Vladimir. Tú sigue adelante. Hablemos cuando puedas, ¿vale? Oye, Topo, ¿alguna vez has pensado, ay, ojalá pudiera escuchar la melodiosa voz de Barret ahora mismo? Pues en vez de soñar conmigo, ven a saludarme.
Tómate un descanso. Tenemos que hablar. Tengo que hablar de los estelares. ¿Tienes un segundo? Sí, ¿verdad? ¿A que sí? ¿Cómo vamos a hablar de ninguna otra cosa el resto de la vida? Puede ser toda una nueva era para la humanidad. O si no, una broma muy elaborada o tener otras explicaciones más mundanas. Es una hipótesis brillante. Tiene sentido, pero no tenemos datos que la respalden. Por el momento. Aunque ahora que lo mencionas, recuerdo una charla de borrachos con un marine. Juraba y perjuraba que formaba parte de la tripulación de élite de una nave supersecreta. Pero es todo anecdótico. Necesitamos más datos. Tiene que haber un modo de llamar su atención y averiguar de dónde proceden. Es de lo poco que sabemos sobre ellos. Parecía resultarles muy importante. Podría ser un punto de inflexión para la humanidad, ¿sabes? O puede que se trate del surgimiento de una nueva y poderosa facción o de tecnología militar de élite. O de un multimillonario que se aburre mucho. Lo único que sabemos es que quieren el artefacto. Mucho. ¿Cierto? Para esto tendremos que seguir observando. Tenemos que volver a verlos. Y quién sabe, puede que no volvamos a verles. ¿Quién te ha dejado subir a bordo? Pensé que Petrov había dejado de contratar mosquitos. ¿O es que buscas algo de la colección del capitán? ¡Oh, sí! La roca. No va a venderla, pero si quieres oír cómo se ríe en tu cara personalmente, adelante. Si no te importa, casi mejor lo consultamos con él. Venga, adelante. Se la compró a un topo que llevaba mineral de los confines. Me alegré de que se fuera. No hacía más que temblar y murmurar. Petrov tiene un pequeño zoo alienígena en la parte de atrás. Esas cosas son bastante peligrosas, pero las cerraduras de las jaulas son de buena calidad, por suerte. Desperdigada por todas partes. Lo bueno está guardado en una cámara acorazada para el placer personal de Petrov. Y antes de que preguntes, Petrov es el único que tiene llave, así que no intentes sobornar a la tripulación. Solo perderás dinero. Oye.
si por mí fue... ¡Ah! No sabía que teníamos visita. Vadik, no me has dicho que tuviéramos visita. Tenemos visita. ¡Excelente! Ya que te has tomado tantas molestias para llegar hasta aquí, siéntete como en casa. ¡Relájate! ¡Pon los pies sobre las mesas! Da igual, ya están chamuscadas de todas formas. ¿El artefacto? ¡Ah! Te referirás a mi última rareza. Jamás he visto nada parecido. Esos detalles con patrones intrincados. Un metal que es suave al tacto, pero que no muestra ni un ápice de desgaste. Oh, ¡ay, se te ha acabado la suerte! ¡No puedo desprenderme de él! Sí, solo un hombre caprichoso se enamora tan fácilmente. ¿Pero qué quieres que te diga, il mio amore? Tentador. Me encanta presumir. Pero a mi equipo de seguridad le daría un infarto. Va contra todos esos protocolos que, confieso, yo les dije que crearan. No, necesito cosas adecuadas para mí. Bueno, no hay por qué insultar. Gracias. Ah, muy bien. ¿Qué daño va a hacer un vistacito rápido? Ya sé que la gente me mira y piensa... Disfruta de tu estancia en la escala. Toda tu nave es una muestra de esplendor. ¿Para qué necesitas una cámara especial? Solo puedo decir que hasta la mayor de las colecciones necesita su propia zona de exposición privada. Entre tú y yo, hay ladrones por todas partes. No he reparado en gastos. Me duele cada puerta que me separa de mis tesoros. Pero es el precio de la seguridad. Y yo encantado. Solo un poco más. Esta nave y yo hemos vivido unas cuantas aventuras, te lo aseguro. Una vez extraje piezas de una clase celestial de Deimos mientras explotaba. La tripulación se pasó semanas quitando marcas de quemaduras y trozos de la carne del casco. Y hubo otra vez en la que hice que nos estampásemos por error con una nave de la Armada de las CU tras una celebración particularmente animada por mis últimas adquisiciones de arma. Pero quedamos perfectamente encajados entre sus propulsores y pudimos, digamos que, remolcarlos hasta el astillero para hacer reparaciones. Dijo que le había hablado. Que la primera vez que lo cogió fue como si se ahogara en su propia alma. Una pena. Yo lo he cogido muchas veces y mi alma sigue intacta y libre de tal iluminación. Sí, eso dijo. Bueno, creo que ahora ya sé quién eres. O al menos, ¿qué es lo que quieres? Toca ese artefacto y me aseguraré de que figures como pirata
en cada ruta comercial protegida por las Colonias Unidas. Nuestra palabra contra la tuya. Me temo que no. Soy laxo con todo, salvo con mi colección. Entonces, será cuestión de si mi amor inconmensurable por mi colección y mi tripulación de cazarrecompensas a sueldo bastarán para detenerte. Adelante. Acércate a por el artefacto. A ver qué pasa. ¿Ayuda si te digo que lo necesitamos por el bien de la ciencia? Los dos ansiamos lo mismo. Pero solo uno puede conseguir lo que quiere. ¡Ah! ¡Espera! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡No me mates! No nos has dejado muchas más opciones, colega. Ah, ya lo entiendo. Te apasiona el artefacto, como a mí. Ah, qué cruel es el destino que cruza los caminos de quienes se asemejan. Vamos, pues. Abandona mi nave con lo que desea tu corazón. Pero las Colonias Unidas sabrán que te has rebajado a la piratería. Selagar. Bueno, bueno, ya basta de violencia. Aquí somos todos amigos. Por ahora. Largo, ahora. Largo, ahora. Largo, ahora. El capitán encontrará la forma de culparme a mí de todo. Maldita sea, Petrov, si aún estaba calentando. ¿Y qué? ¿Vamos a dejar que nos saquees la nave? Capitán.
Esto parece más limpio que antes. No. ¡Vladimir, cambio! ¡Cambio! El ojo está totalmente inactivo. No puedo comunicarme con nadie de la estación. ¡Noel! ¡El Estelar! ¡Apareció por sorpresa! ¡Sal de ahí, Vladimir! ¡Ya se ha ido! ¡Decía que iba a la logia! ¡Sara! ¡Sigue respirando! ¡Pero, Dios, cuánta sangre! ¡Hola, Constelación! ¿Estáis ahí? ¿Quién eres? ¿Qué les has hecho a nuestros amigos? Me llaman el Cazador. Ahora que estoy aquí, ya no llegaréis a vislumbrar la unidad. Yo voy de camino. Despedíos de vuestros amigos. Ya queda poco. Olvídate de nosotros. Ese estelar malnacido viene a por los artefactos. No puedes dejar que se los lleve. ¡Embala la colección! ¡Llévala a donde no la encuentren! Maldita sea. Vladimir tiene razón. Tenemos que embalar los artefactos. Para eso habrá que contener al Estelar. Y toda la gente que está en el ojo. No podemos dejarles morir. Te entiendo. Pero la mejor opción es quedarnos aquí. No sé cuánto tardaremos en embalar los artefactos. Me pongo manos a la obra. Espero poder acabar en unos minutos. Si dejan de temblarme las manos. ¡Todo el mundo a cubierto! ¿Dónde? Si te vas a ir, pondremos una barricada en la puerta cuando salgas.
No podremos dejarte volver a entrar para nada. Sí, quédate. Ahora lo único que importa es impedir que los artefactos caigan en manos del Estelar. Y llegar. Solo vi uno. Estábamos haciendo reparaciones cuando atracó la nave. Corrimos a defender la estación, pero al abrirse las puertas no había nadie. Luego, de repente, Vladimir gritó de dolor y le vi salir volando. Entonces fue cuando vi al Estelar. Luego todo pasó muy rápido. No creo que pueda moverme ahora mismo. Sigue sin mí. Yo estoy bien. ¡Papá! ¡Están aquí los demás! ¡Todo va a salir bien! Esta vez la he cagado, pero bien. Normalmente desenfundo antes que nadie. Pude verle bien antes de que me tumbara. Conozco esa pose, esa confianza. Es alguien que trabaja solo. Oí a alguien gritar que había una nave atracada en la estación. Fuimos con todo el equipo, pero no había nadie. El pobre Vlad se llevó el primer golpe. Salió volando contra un ordenador. Se quedó seco. El Estelar apareció de la nada. Y todo lo demás lo recuerdo borroso. Con la preocupación de si habrías muerto, se me olvidaba cuánto echaba de menos ese sarcasmo. Voy a reposar un poco hasta que pueda levantarme. Doy las gracias a las estrellas. Gracias al cielo. Estás bien. Yo no vi más, pero he estado inconsciente a ratos. No vimos atracar la nave del Estelar hasta que ya era tarde. Para cuando pudimos tomar posiciones de defensa, las puertas ya se estaban abriendo. Primero no le vimos. Vladimir salió despedido hacia la sala de control. Y luego el Estelar apareció sin más allí. Lo demás es todo borroso. Combate, adrenalina, dolor. Es una manía que tengo. Venga, en marcha. Estoy bien. Mejor preocupémonos por el resto. Sigamos. ¿Sigues con vida? Que espere el fantasma de Krix. Hay poco más que ver antes de que llegue la oscuridad. Aún no lo sé seguro. El Estelar podría haber hecho mucho más daño. Habrá visto que lo que busca no está aquí.
Vi la nave atracando en el ojo. Sacamos las armas, pero al abrirse las puertas no había nadie. Se coló a escondidas como un fantasma. Para cuando quise darme cuenta, sentí un dolor y me quedé inconsciente. No sé cuándo, pero me desperté el tiempo suficiente para oírle decir que iba a la logia y para ver a nuestros amigos apartarse de él a rastras, dejando un reguero de sangre. Nada de llorar por un viejo. Hay que pensar en los otros. Barret, Barret, soy Sara. Ya no puedes hacer nada. Ha llegado su hora. Barret, tenemos que seguir. Hay que acabar esta aventura que tú empezaste. Está bien. Descansa en paz. Muerto. Ya no se puede cambiar nada. Vamos. Al parecer, solo presento daños graves en lugar de daños críticos. Es una suerte. El cazador utilizó algún tipo de camuflaje. Sorprendió a los miembros de Constelación. Noel pudo huir con los artefactos mientras los demás emprendíamos maniobras hostiles. El resto fue breve y violento. Que usted también esté relativamente libre de daños es igualmente preferible a la alternativa. Debería ejecutar algunos diagnósticos antes de restaurar las funciones habituales. Todo fue rápido cuando te fuiste. Walter estaba arriba y dio un grito. Fui a ver qué pasaba y de repente apareció de golpe el cazador. Le contuvimos como pudimos mientras Noel embalaba los artefactos y escapaba. Por el sótano. Hay una puerta que lleva al distrito del pozo. Ya era hora. En realidad, no llegué a ver nada. El cazador ese me atacó, eso desde luego. Oí a los demás luchar contra él. Noel gritaba y salió corriendo con los artefactos.
Noel, puede que siga en peligro. En el sótano hay una puerta secreta. Lleva directamente al distrito del pozo. Esa sería la forma más segura de huir para ella. Gracias a Dios. Gracias, gracias, gracias a Dios. No lo sé. Yo solo salí corriendo. Sigo pensando que está a la vuelta de la esquina. Así es, pero ¿a dónde los llevamos? Oh, ahí estás. No esperaba que huyeras al ojo. ¡Tú! ¡No vas a conseguir los artefactos! Sí. Vamos a ver si esta vez se me escapan. ¿Te parece?
vuelto. Gracias al mar sombrío que tú y Noel estáis sanos y salvos. ¿Y los artefactos? ¿La logia? Pudimos escapar de las garras de los estelares, pero no sin antes en recibir una cuchillada en el corazón. Tenemos que hablar de seguridad. La logia y el ojo no son seguros. Ha llevado años modificar la estación. Lleva tiempo reparar el daño, pero peor sería abandonarla y empezar de cero. Solo significa que está jugando a esperar. Volverá cuando hayamos terminado de reunir el resto de piezas. Seguramente el cazador nos haya encontrado porque estamos en un lugar evidente. Una zona muy poblada. Igual que los estelares cuando te encontraron orbitando Neón la primera vez. Pero el hecho de que compitan con nosotros para encontrar los artefactos significa que tienen que buscarlos. Así que pongamos los artefactos en algún lugar de los confines o en algo que pueda escapárseles si vuelven a atacar de la nada. Por los pocos encuentros que hemos tenido, queda claro que lo único que buscan los estelares son los artefactos. Pero pueden venir a por nosotros para intentar averiguar dónde los escondemos. Hay que arriesgarse. No es fácil mover el ojo ni todo el equipo de la logia. Esperemos que lo que haya hecho tomarse un respiro al cazador valga para el resto. Hay que conseguir que el siguiente impacto directo no dé en la diana. Buena idea. Si aparecen los estelares, podemos quemar helio y saltar con el motor gravitacional a donde sea. Toma, lleva los artefactos a salvo. Supongo que nos veremos en la logia, ¿no? Thank you.
ha sido víctima del ataque reciente. Atención, se ha asegurado el espacio muerto. Las medidas de seguridad siguen vigentes. Permanezcan en sus hogares hasta nuevo aviso. Gracias. Listo. Volvamos a casa. Lo sé. Mira, todos tenemos la sensación de que nos han dado una tremenda paliza, pero creo que tengo algo. Lo digo en serio. Si se me permite. Sé que lo último de lo que cualquiera quiere hablar ahora mismo es de nuestro encuentro con el cazador, pero no dejo de dar vueltas a algo que dijo. Unidad. ¿Os acordáis? Porque nos iba a detener, lo que implica que estábamos acercándonos. La cosa es que ya había oído esa palabra antes. Es un concepto importante en los discursos del custodio Aquilus. ¿El sacerdote? ¿El Sanctum Universum va a bendecir nuestra pequeña cruzada de descubrimiento? No puede ser una coincidencia. El Sanctum siempre ha creído que las respuestas estaban en las estrellas. Mira, sé que es mucho pedir y que es el mayor acto de fe que puedo pediros a todos, pero ¿por qué no le preguntamos? Está aquí, en la ciudad, a una manzana o así de la logia. Tampoco pasa nada por intentar recabar más información. Si visitamos el Sanctum, igual descubrimos algo. Gracias. Sé que no es gran cosa, pero tengo una buena corazonada. Nos vemos allí. Hasta que está en peligro.